Muy bien, pues ahora sí, buenas noches a todos, me presento con ustedes, bienvenidos, soy Gaby Molina, tengo 14 años cuidando el planeta y ganando dinero, al principio ni siquiera sabía que cuidaba yo el planeta. ¿A qué nos referimos con esto? A que todas las acciones que hacemos nosotros, todo, absolutamente todo, tiene un impacto en nuestro planeta. De hecho, hay una medida que se llama huella de carbono, en donde por los traslados que hacemos en automóvil, los aviones que tomamos, todo lo que hacemos tiene un impacto, se produce dióxido de carbono en la atmósfera, y que la mejor forma de contrarrestarlo, además de bajándole a las emisiones, es sembrando árboles, ¿no? De hecho, hoy compartía en el Face una muestra que se hizo, un señor estaba tomando la temperatura del asfalto a pleno sol, y el asfalto tenía una temperatura de 44 grados centígrados. El mismo señor se fue a la sombra de un árbol, también con asfalto abajo, y tomó la temperatura del asfalto abajo de la sombra del árbol y estaba a 22 grados, ¿no? Entonces, el tema de los árboles, por muchas razones, es un tema súper importante, pero en el tema de lo que nosotros podemos hacer para contrarrestar nuestro paso por esta tierra en la contaminación atmosférica, precisamente es sembrar árboles. Pero esa es una de las muchas cosas que podemos hacer. Otra que nosotros hacemos hace 14 años es comprar todos nuestros productos de consumo de higiene personal y cosméticos en una compañía que es la más sustentable del mundo en cuanto a productos de belleza, higiene personal y suplementos se refiere. Y todos nosotros vamos a seguirnos bañando, todos nosotros nos vamos a seguir maquillando. Bueno, los hombres no, pero sí usan cosméticos como la pasta de dientes. Y algunos de nosotros vamos a tomar suplementos. Ojalá que todo el mundo tomara suplementos, no todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo cuidando el planeta, pero que además de hacerlo puedas tener la posibilidad de ganar dinero? Yo la verdad es que me pregunto cómo duermen en las noches las personas, las empresas que se dedican a contaminar o intoxicar a la gente a través del alcohol. Digo, o sea, se verá un poco exagerado, pero a mí me da mucha tranquilidad saber que mi modus vivendi está cuidando el planeta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto de gana dinero y cuide el planeta? Bueno, yo trabajo con una empresa de redes de mercadeo, se llama Social Selling o venta social, que viene de Suecia, es la única empresa de redes de mercadeo que viene de Suecia. ¿Y por qué es importante este punto en particular? Porque Suecia es el líder mundial en desarrollo sostenible. Entonces, por lo tanto, como la empresa viene de allá, pues vive esa misma cultura. Y a mí en particular me ha dado unas lecciones gigantescas esta empresa en lo que a la producción y a su actuar se refiere, ¿no? Aquí estamos viendo Estocolmo. Estocolmo es una ciudad preciosa, colorida, al lado del mar, limpia. Y les voy a decir algo que me impactó. Yo conocí a Estocolmo en el 2000, no, en 1999 conocí a Estocolmo, hace 25 años. Y me acuerdo que estábamos en el centro y como ven ahí está al lado del mar, pero le dicen la Venecia del Norte porque está llena de canales. Entradas, muchas entradas de mar. Había gente pescando ahí en el río que llegaba. ¿En qué otra capital del mundo la gente pesca en el río? O sea, no existe eso. ¿Por qué? Porque están súper contaminados. Acá la gente pescaba ahí en el río que atravesaba la ciudad, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que Suecia representa como país que cuida el medio ambiente. Y de ahí viene esta empresa. Ahora, dentro de los países que cuidan el medio ambiente, Suecia es líder, pero dentro de Suecia, Suecia tiene un ranking que se llama Walk the Talk o sé congruente, ¿no? Es haz lo que dices que vas a hacer, que tus acciones vayan con tus palabras. Y dentro de ese ranking, aquí podemos ver todas las empresas suecas que son evaluadas. Y en la flecha azul estamos marcando justo donde dice Oriflame. Esto es del 2019. Justo en el 2019 Oriflame estaba logrando un hito histórico, ahorita se los platico. Pero entonces Oriflame está más o menos al mismo nivel que Saab, que puede ser otra compañía que tú conoces. En sustentabilidad, ¿no? Hasta arriba están las empresas más sustentables del mundo y Oriflame está en segundo lugar. Entonces, es realmente sorprendente que una empresa de cosméticos y de productos de higiene personal tenga tal cuidado con el medio ambiente que dentro del país de mayor cuidado del medio ambiente del mundo esté en segundo lugar. Entonces, eso para mí de entrada es como de mucho orgullo porque digo, represento a una empresa que es realmente cuidadosa con nuestra casa común, que es la Tierra. Y les decía que les iba a contar un hito que alcanzó Oriflame en el 2019, que es, se convirtió en una compañía con procesos de producción de clima neutral.
Climate Neutral redujo en un 48% sus emisiones desde el 2010 y el restante 52% lo compensó por medio de la forestación, que es lo que les decía al principio. Si tú viajas en avión, te transportas en automóvil, en camión, en todo lo que libere este dióxido de carbono, la única forma de realmente compensarlo es sembrando árboles, ¿no? Entonces, ellos desde el 2019 son carbono neutral en sus operaciones, en sus procesos de producción. Esta meta que ellos se establecieron, en el 2010 la establecieron, la lograron antes de lo planeado. Apenas por ahí del 2020, las otras empresas del mundo establecieron la meta para el 2040. Para el 2040, cuando Oriflame ya lo había logrado. O sea, fíjate qué nivel de conciencia, qué nivel de avance de esta compañía, que desde el 2019 ellos ya habían logrado lo que Amazon y 100 compañías más querían lograr para el 2040. Bueno, en el 2020 compré una camioneta Toyota y me acuerdo que recibí un correo de ellos que decía: estamos muy orgullosos de Toyota porque ya nos pusimos la meta que para el 2050 vamos a ser carbono neutral. O sea, 30 años después y Oriflame desde el 2019. El tema de la reforestación, Oriflame es una empresa que ha sembrado más de 7 millones de árboles en todo el mundo, yo creo que ya van en 8 porque cada año están sembrando árboles, y en México ha reforestado millones de metros cuadrados en Chiapas, Veracruz y Campeche. Entonces, aunque la empresa es sueca, se dedica a cuidar el planeta entero. De hecho, una de las cosas que me llenó de orgullo es saber, yo vivo en Baja California, y en Baja California tenemos el lugar en donde vienen a tener sus crías las ballenas en el invierno. Todo así alrededor de la península, en la parte del sur. Ellos, los dueños de Oriflame, los fundadores, tienen una fundación que donaba dinero para cuidar el hábitat de las ballenas que venían aquí a Baja California Sur, ¿no? O sea, parte del dinero que nosotros les hacemos ganar con Oriflame, ellos lo regresan a México para cuidar nuestras ballenas. Si algún día tienes la oportunidad de ir a nadar con ballenas aquí en Baja California Sur, se puede. Entonces, han reforestado con árboles de teca. La teca es una madera súper especial para construir muebles, para construir edificios, para construir cubiertas de barcos por su resistencia a la intemperie. Y es teca orgánica, y además le han dado a los campesinos un modus vivendi al enseñarles cómo cultivar árboles de teca orgánica para que ellos puedan talarlos de manera sostenible y puedan aprovechar su madera. Fíjate qué bonito, ¿no? ¿Qué otra compañía de las que tú conoces que usas hoy está cuidando nuestro medio ambiente? ¿Ok? Entonces, aquí están lo que hacen. Proveen de empleo a la población local, en administración de bosques y creando una cadena de suministro de madera de teca sustentable. O sea, la mejor madera que puedes, los mejores muebles para exteriores están hechos con esta madera. Y bueno, en sus convenciones ya han logrado que algunas de sus conferencias sean operadas con energías 100% renovables, líderes del top 15 transportados en autos Tesla, toda la información que dan ya no es impresa, nos la comparten vía apps en celulares para que no se gaste papel, diplomas y reconocimientos hechos con madera certificada, letreros gigantes hechos de madera y plantas en lugar de plástico. O sea, realmente todo lo que hacen están buscando mejorar, ¿no? Y desde el 2018 la energía que utilizan para la operación de todas las oficinas y fábricas del Oriflame es de energías renovables. Ahorita se ha hablado mucho con nuestras dos candidatas, hablan de las energías limpias y de qué es lo que México merece. Oriflame desde siempre ha buscado este tema. Y en todo lo que son sus fábricas y oficinas, ellos se conectan a fuentes de energía completamente limpia y renovable. Todos los cartones y papeles de embalaje producidos en Oriflame, de catálogo de Oriflame, son fuentes certificadas sustentables o de papel reciclado, ¿no? Y además, esto es de las cosas que a mí me sorprendió. Nuestros jabones, nuestras pastillas de jabón no son baratas. O sea, de las cosas que son más caras que en el mercado, aunque muchas cosas son más baratas o son competitivas, los jabones en particular no. Y yo le preguntaba a Oriflame: oye, ¿por qué tus jabones no son más baratos, ¿no?, que los demás? Y me dice: es que somos la primera compañía de cosméticos y higiene personal que utiliza aceite de palma certificado 100% sustentable. Y yo: ¿y eso qué significa? Esto lo aprendí en 2016. Me dice: mira, casi todos los cosméticos del mundo, si ustedes ven los ingredientes en los cosméticos, van a tener aceite de palma en alguna manera. O sea, es un ingrediente común en todos los productos cosméticos. Todos es todos. O sea, en los jabones, en los labiales, en los shampoos, vas a ver una forma de palma. Y en los plantíos de palma,
emplean niños. O sea, hay esclavitud infantil en la producción de aceite de palma de los cosméticos que tú estás utilizando, a menos de que tengan esta certificación. Y resulta que, pues obviamente, si emplean aceite vegetal, aceite de palma, en donde se emplea esclavitud infantil, pues va a salir muy barato, ¿verdad? Y si sale barato es porque están haciéndole daño a los niños o a las hábitats de los chimpancés, porque es justo por este tema que ha resonado mucho, no tanto por la esclavitud infantil, que debería ser la causa número uno, pero la realidad es que por lo que ha resonado mucho es por el tema de que están destruyendo el hábitat de los chimpancés. Pues Oriflame utiliza aceite de palma que no es, viene de estos bosques en donde emplean niños o donde estén acabando con los chimpancés. Y para que te des una idea, todos estos son formas de aceite de palma que se utiliza en todo, verás, en todo es todo. O sea, revisa todos los ingredientes de tus cosméticos, tus sombras, tus labiales, tus delineadores, tus shampoos, tus jabones. Prácticamente todo utiliza este ingrediente. Y si este ingrediente no te dicen está certificado sustentable, ¿qué crees? Lo que estás usando emplea niños y mata chimpancés. Este a mí me flipó cuando lo vi. Dije, ¿cómo le hacen? Cero basura. Zero waste es cero basura. Reciclan todo o compostan lo poquito que les sobra. O sea, no tienen basura. El 99% de sus desechos lo reciclan en Oriflame. Tú reciclas el 99% de tus desechos porque aunque me digas que reciclas tu basura, dudo mucho que recicles tus aguas negras. Entonces, este tema es un ejemplo gigantesco. Son fábricas que reciclan todo lo que desechan. Entonces, sí es un ejemplo para todos. Ahora, en cuanto a los productos, ¿por qué son productos sustentables? Bueno, la línea Love Nature, que es productos de higiene personal, en donde usan geles de ducha, mascarillas, shampoos, jabones, exfoliantes, todos son libres de parabenos, tienen extractos naturales orgánicos, todos sus geles, jabones y shampoos son libres de siliconas, son biodegradables, solo utilizan partículas exfoliantes naturales como semillas y cáscaras de nuez, y los envases son 50% de plástico reciclado. O sea, no les basta con hacer todo esto sustentable, van y rescatan botellas de plástico y las reciclan para darles un segundo aire, un segundo uso, ¿no? Entonces esto que hace Oriflame no lo hacen muchas empresas. Y de las cosas que a mí más me sorprendieron es enterarme del tema de los exfoliantes. La mayoría de las compañías utiliza exfoliantes de plástico, bolitas de plástico. Estas bolitas de plástico terminan en el mar, en el fondo del mar, en la arena. Y entonces se la comen los camarones. Y los camarones que luego terminan en nuestra panza. Y entonces la mayoría de los camarones que estudiaron tenían bolitas de plástico que venían de los exfoliantes que usamos nosotros. Y ese plástico terminaba en nuestro organismo, ¿no? Entonces, saber que los exfoliantes son o de azúcar o de cáscaras o de semillas, pues son completamente biodegradables, ¿no? Ahora, este me encantó, es que, bueno, todos los datos que conocí de la sustentabilidad de Oriflame, a mí me fascinaron, porque es algo que deberíamos de gritarlo, es de gran orgullo, ¿no? Las chalinas y fulares son hechos con un 30% de botellas plástico PET recicladas en 2019 y en el 2020 esto iba a ser el 40%. Pero de todas las bolsas que nos venden, el 100% de sus bolsas está hecho de plástico PET reciclado. Claro. Entonces, fíjate, todas esas botellas de refrescos y de juguitos y de agua que compramos, que terminan, sobre todo las tapitas, contaminando el mar como no tienen idea. O sea, esto es de las fuentes de mayor contaminación del mar tienen que ver con estas botellas de plástico, de las mugres que toman la gente. Yo no tomo refresco, pero sí tomo a veces agua embotellada, las menos veces posibles, ¿no? Pero imagínate qué padre que Oriflame dice, va. Vamos a agarrarlas y vamos a hacer un hilo y con ese hilo vamos a hacer tela y con esa tela vamos a forrar las bolsas y vamos a hacer fulares o chalinas, ¿no? Y en el tema de los tratamientos faciales, Oriflame, en las líneas que utilizan células madre son células madre de extractos vegetales en donde clonan las células para poderlas utilizar. Su producción de todos los ingredientes naturales, de hecho, que ellos utilizan, hacen producción en laboratorio. O sea, no cultivan campos de cultivo para sacar el extracto natural, nada más cultivan el extracto que necesitan en laboratorio y entonces reducen
el consumo de energía y de agua de una forma drástica versus quienes utilizan campos de cultivo. Entonces, en el uso de agua son muy conscientes. Y si tú alguna vez has snorqueleado o buceado en alguna zona lastimada, te acordarás de que los corales se ven blancos, ¿no? En Cozumel, la última vez que snorkelé en Cozumel, todo el fondo del mar estaba blanco. ¿Por qué? Porque se mueren. Los corales blancos son corales muertos. Los corales vivos están llenos de vida y están llenos, digo, perdón, llenos de colores. Son sorprendentes los corales. Bueno, además de los cruceros que dañan y de la contaminación en general y las temperaturas, una cosa que daña los corales es un ingrediente que se llama oxibenzona. Este ingrediente está presente en los bloqueadores solares convencionales. Los bloqueadores solares de Oriflame no contienen oxibenzona. Entonces, cuando tú te vas de vacaciones a Cancún o a donde quieras irte, que haya corales, ¿no? Con la tranquilidad de que tu bloqueador solar no está dañando. De hecho, hay parques mexicanos como Xcaret y como Xel-Há que no te permiten usar bloqueadores más que los que ellos producen, precisamente porque estos ingredientes matan a los animales, ¿no? Y obviamente, pues no te van a creer si les dices que los tuyos no lo matan, pero con la tranquilidad de saber que los nuestros no les hacen daño. Y en la parte de los perfumes, ahorita que de hecho es bien el Día de las Madres, los perfumes de Oriflame son libres de fijadores derivados del petróleo. El petróleo no es sustentable, el petróleo es de las cosas que no son renovables, ¿no? Por eso no es sustentable y además ensucia en su producción muchísimo. Estos perfumes no tienen estos fijadores, son libres de hormonas, prácticamente todos los perfumes tienen hormonas sexuales para atraer al sexo opuesto, pero eso te hace choque con tu sistema endocrino. Y hoy hay una epidemia de hipotiroidismo que no te quieres imaginar, de resistencia a la insulina. Y bueno, el cáncer, ni qué decir, es la tercera causa de muerte en México, la segunda en el mundo. Y todo tiene que ver con la cuestión hormonal. Entonces, el que tú no uses perfumes que tengan hormonas está ayudando a proteger todo tu sistema endocrino que necesita tener un equilibrio así perfecto y preciso. Además, están hechos con alcohol puro de caña, que este viene de granos fermentados y la extracción de los ingredientes para los perfumes no utiliza solventes químicos. Entonces, también los perfumes te cuidan a ti y cuidan el planeta. Y bueno, esta línea de bebés la amo porque es de ingredientes 95% de producción sustentable, son biodegradables, pero además está respaldado por la Skin Health Alliance, ¿no? Está aprobado por dermatólogos, por supuesto, es perfecta para la piel delicada del bebé, tiene avena. Es en lugar de cualquier línea que tú uses, y esto es importante saber, que los productos que están hechos en Europa, como estos, tienen una regulación gubernamental que te garantiza la seguridad y la eficacia de los productos. Los productos hechos en Estados Unidos no tienen ninguna regulación gubernamental, ni los de México tampoco, aunque no me lo creas, ¿no? Esto así está establecido y así es por ley. En Estados Unidos te pueden envasar tierra con baba de caracol y vendértela como la crema milagrosa y tú se las compras y ni quien los demande si pasó algo, porque de aquí a que compruebas que pasó algo, pueden pasar 40 años, como le pasó a una señora que quiso demandar a Johnson & Johnson porque su talco le provocó cáncer de ovario para cuando ganó la demanda y ella ya había muerto, ¿no? Entonces, es esta tranquilidad de saber que los productos que vienen de Europa están estrictamente regulados, pues ya no me hace tener que cuestionar si lo que estoy usando es fino o no, porque lo fino de entrada tiene que ser inocuo. Si algo es fino, tiene que ser seguro para ti. Nada que sea fino te va a hacer daño. Pero pues lo que viene de México y Estados Unidos, pues ni quién te diga si hace daño o no. Y en ese sentido, en los suplementos es exactamente igual. Tenemos suplementos que están con producción sustentable, ¿no? La producción de la astaxantina, que es un súper antioxidante, es orgánica y es en laboratorio. La producción del omega 3 es de pesca sustentable, tiene la certificación Amigos del Mar. No utilizan pesticidas, utilizan todo el pescado que extraen para la extracción del aceite de pescado, porque lo que queda del pescado cuando extraen el aceite lo hacen gelatina para hacer las cápsulas de sus productos, ¿no? De la astaxantina y del omega 3. Entonces, es una compañía que piensa en todo para cuidar el planeta y para cuidarnos a nosotros. Y bueno, las certificaciones son las que te digo, además de que son europeos, entonces ya están regulados nomás por ser europeos. Ellos se aseguran de que tengas más garantías y dentro de las garantías que ellos tienen es que tienen una certificación que es
específica para farmacéuticas, para medicamentos, que se llama Buenas Prácticas de Manufactura o GMP. Esta no se la piden en las compañías de suplementos, pero Oriflame la tiene. Amigos del Mar, Friends of the Sea, que es, garantiza la pesca sustentable. Una certificación alemana para alimentos para los astronautas de la NASA, la HACCP. Y bueno, está libre de organismos genéticamente modificados. Entonces, estas certificaciones, encima del hecho de que son europeos y de que están estrictamente regulados, pues nos dan mucha tranquilidad. Ahora, ¿qué te ofrece Oriflame? Porque pues vamos a hablar ya de la parte del negocio. Entonces, ¿ya viste cómo usando estos productos tú estás cuidando el planeta? Si ahorita tú no estás usando estos productos, te tengo noticias, no estás cuidando el planeta ni con lo que te bañas, ni con lo que te maquillas, ni con lo que te tomas de suplementos, porque ninguna otra compañía nos puede decir esto como nos lo dice Oriflame, ¿no? Entonces, esta es la compañía más sustentable de cosméticos, higiene personal y suplementos del mundo, que nos ofrece 900 productos seguros para toda la familia, sustentables y a precios realmente increíbles. Tenemos perfumería, líneas de higiene personal, pasta de dientes, desodorantes, accesorios, tenemos productos para los pies, para la cara, para los labios, para las uñas, mascarillas, jabones, shampoos, tenemos líneas de tratamiento facial para todo tipo de piel y de necesidad, y tenemos suplementos para toda la familia. Entonces, tú tienes un catálogo lleno de cosas que reemplazar en tu casa para empezar a cuidar el planeta. En este tema de lo que cuidan los productos, en los cosméticos hay una comisión que en Europa evalúa cada mes está evaluando qué ingredientes nuevos se inventan para evaluar su seguridad. En Estados Unidos, desde 1910, no han evaluado un solo ingrediente, o 1900, sí, una cosa así, o 20. No han evaluado un solo ingrediente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no te cuidan la seguridad, no está por ley establecido, ¿sí? En Europa, por ley, se tienen que evaluar todos los ingredientes, y entonces tienen prohibidos 1724 ingredientes que se usan en los cosméticos convencionales de México y Estados Unidos. En Estados Unidos solo son 11 los prohibidos. Y para que te des una idea de la diferencia, para que me creas, no es nada más en el tema de Oriflame. Fíjate cómo está. Te voy a enseñar una avena Quaker. O sea, el mismo producto que se vende en Estados Unidos es la del lado izquierdo y en Europa la del lado derecho. La de Estados Unidos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 ingredientes en la avena. 30, o sea, esa avena. ¿Cómo le vas a meter 31 ingredientes? ¿Tú a qué comida de tu casa le metes 31 ingredientes? 31, ¿ok? Vámonos a la de Inglaterra. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate nada más. 31 ingredientes llenos de mugres y toxinas contra 5. Así como lo ven en la comida sí está regulada en Estados Unidos. Y aún regulada, tiene 31 ingredientes permitidos en la avena Quaker. En Inglaterra, solo 5. ¿Por qué crees que es esto? O sea, es como sorprendente, pero así es. Y si así es en lo que está regulado, imagínate en lo que no está regulado. Ahora, tenemos premios de la calidad de los productos. Cada año nos premian por algún producto. Y además de todos los productos están garantizados. Si no te convence, no te gustó, no te dio lo que tú esperabas, está garantizado. Y lo puedes regresar y te regresan tu dinero. Aún abierto y aún usado. Cualquier producto lo puedes regresar. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Qué te ofrece Oriflame? Una cosa que se llama ingreso residual, ¿ok? El ingreso residual es aquel que tú haces una vez y vas a seguir cobrando y cobrando y cobrando. Es como una renta. Trabajas en algo, lo estableces y te sigue pagando. Esas son las rentas, eso te dan las regalías de las canciones, de las películas o de los libros, eso te da una inversión, eso te da, pues básicamente, ¿no? Los cursos que puedes subir en línea y que se venden, pero también esto te da un ingreso residual. ¿Por qué? Porque yo compro los productos y yo los uso, y te invito a ti que los compres también. Si tú entiendes que esto te cuida a ti, cuida el planeta,
y te enamoras de las líneas porque te vas a enamorar, pues las vas a seguir comprando. O sea, realmente en esta conciencia de decir yo quiero cuidar el planeta, ¿no? Pues vas a seguirlos comprando. Y entonces resulta que cada vez que compres tú algo que tú uses para ti, para tu familia, no lo vas a comprar por mí, lo vas a comprar por ti, porque tú vas a cuidar el planeta y te vas a cuidar a ti. A mi Oriflame me paga porque tú llegaste por mí. Eso se llama ingreso residual. Y esta gráfica muestra la diferencia entre el ingreso de mi marido, que no era ingreso pasivo, está equivocado el texto, es ingreso directo o ingreso lineal. Ese es el de la raya azul de mi marido. Él trabajaba como empleado hasta el 2016, trabajó como empleado durante 19 años y yo al cuarto año de estar aquí en Oriflame ya ganaba lo mismo que él y al séptimo año yo ganaba el doble que él. Entonces, pues en el 2016 él decidió retirarse de su empleo y dedicarse a Oriflame conmigo y estamos juntos trabajando en esto, cuidando el planeta, cuidándonos a nosotros y ganando un ingreso residual. Toda la gente que ha llegado a nuestro equipo a consumir los productos gracias a una invitación que empezó con nosotros un día, aunque haya llegado 20 niveles abajo, si por mí llegó, yo voy a cobrar aunque sea el 0.25%, ¿sí? Entonces, si tú lo usas y te enamoras, si tú vienes aquí a mi baño, verás que todo es Oriflame. Vienes a mi alacena con suplementos, todo lo que vende Oriflame, yo lo tengo marca Oriflame. No voy a comprar una proteína de otra marca, porque además son productos de la más alta calidad. Entonces lo que tienes que hacer es volverte una embajadora de marca. O sea, es literalmente se trata de cambiar de marca. Si tú cambias de marca y todo lo que usas en tu casa lo empiezas a usar en Oriflame, tú empiezas a compartir los beneficios con otras personas se interesan y entonces vas a empezar a ganar dinero. Oriflame es una empresa internacional que está presente en 66 países y lo único que te pide es cambia de marca. Así. Ahorita la única diferencia entre tú y yo con respecto al uso de productos cosméticos y de higiene personal y suplementos es que a ti no te pagan y a mí sí. Tú igual te bañas, igual te maquillas, igual te lavas y probablemente igual te suplementas. Eso es igual. La diferencia entre tú y yo, que no lo haces con Oriflame o que nomás los consumes pero no compartes, es que yo gano dinero y tú no ganas dinero. Si tú estás aquí escuchando esta plática es porque tú quieres ganar dinero. Lo que tienes que hacer es, ¿qué te gusta de los productos? ¿Qué te enamora de lo que estás utilizando de Oriflame? Y comparte con la gente. Cuéntale tu historia. Cuéntale en qué te benefició el tomar omega o cómo te sirvieron las cremas o por qué el champú te cuidó el color del pelo o por qué las cremas de manos te las tienen libres de manchas o por qué ese labial es tu favorito porque te deja los labios humectados o por qué ese rímel no te irrita los ojos o por así. Si tú platicas de lo que tú estás enamorado, ¿qué crees te van a escuchar? Pero pues para estar enamorado primero hay que comprar el producto. Sí, o sea, para estar enamorado del producto hay que usarlo. Aquí no es un amor platónico a distancia, ese no existe más que con la pareja. Tomás, puedes tener un amor platónico con un hombre o con una mujer que lo ves y te derrites. Aquí lo tienes que usar, aquí lo tienes que comprar. Aquí el amor platónico no existe. Aquí tienes que enamorarte del producto y la única forma de enamorarte del producto es usándolo. ¿Y qué pasa cuando te enamoras? Todo el día hablas de tu enamorado. Cuando tú estás enamorado y estás apasionado, tu tema de conversación es de lo que estás enamorado, ¿sí? Imagínate aquí, digo, a tu marido no lo puedes compartir. Entonces, aquí, de aquello que estás enamorado, sí lo vas a compartir con todo el mundo, porque cada persona que gracias a ti consume los productos te va a pagar una comisión que va del 3 al 21%, como los bienes raíces que te pagan comisiones porque tú atraes al cliente igualito. Ahora, en este tema de los negocios, hay una estadística que dice que 2 de cada 3 consumidores en el mundo están dispuestos a pagar más por productos de empresas comprometidas con causas ambientales, económicas o sociales. Esta es una empresa comprometida con el medio ambiente, comprometida con tu prosperidad y comprometida con las causas sociales. Tiene una fundación que se llama World Childhood Foundation que le ayuda a los niños del mundo entero. Y aquí en México apoya a aldeas infantiles, eso o eso. Entonces, realmente está estudiado que hoy en día, sobre todo los consumidores más jóvenes, que es digamos, los nuevos clientes que estamos buscando,
son ya más conscientes y en si con esto cuido el planeta, si con esto cuido a los animales, ¿por qué no hacen pruebas en animales? Es la primera compañía en no hacer pruebas en animales, desde siempre ha sido así Oriflame. Dice, si con esto pongo mi granito de arena, lo voy a hacer. Entonces, es momento de votar con la cartera. ¿Eso qué quiere decir? Tú votas con la cartera cuando le compras una empresa. En particular, si tú compras en una empresa sustentable, estás promoviendo que otras empresas se vuelvan sustentables, empieza la competencia. Entonces, si tú eliges comprar una compañía que está cuidando el medio ambiente, seguramente si más personas empiezan a voltear para acá, gracias a que tú cuentas esta historia, más compañías van a cuidar el medio ambiente. Así de sencillo. De hecho, en Estados Unidos, en California, la gente sí vota, sobre todo en California, la gente es súper consciente y vota con la cartera. Elige compañías que, aunque sea más caro el producto, cuiden el medio ambiente. Oriflame no es el caso. Si tú ves los productos, los precios de Oriflame realmente son súper competitivos. Entonces, ¿qué quieres para este planeta? ¿Lo quieres cuidar? Elige en todas tus compras, en la medida de lo que sea posible, compañías que te demuestren que están haciendo algo por la gente, algo por la economía, algo por el planeta. Para mí, a mí me mega llena de orgullo saber que Oriflame es una compañía que cuida el planeta y de una forma maravillosa. Y les voy a poner un videíto, con esto vamos a terminar, que lo hicimos en el 2020. Para que te llegue hondo, ¿ok? Ese es mi objetivo, para que veas por qué es tan importante cuidar el planeta. Tú ya disfrutaste de una obra de teatro. Tú abrazaste a tus amiguitos en la escuela. Tú respiraste aire puro. Tú ya fuiste a la universidad. Tú jugaste con tus primos. Tú ya tuviste la oportunidad de formar una familia. Tú ya tuviste tu primer empleo. Tú ya anduviste en bici en el parque. Tú viste cielos estrellados. Tú ya tuviste tu fiesta de 15 años. Tú ya disfrutaste de la belleza de los corales. Tú ya fuiste a campamento a un bosque limpio. Tú disfrutaste del santuario de las mariposas monarca. Tú viste ríos sin contaminación. Tú viste luciérnagas en los campos. Tú tuviste pijamadas con tus amigas. Tú ya fuiste a conciertos. Tú hiciste tu sueño realidad. Tú brincaste los charcos en las calles. Tú ya fuiste a clases con tus amigos. Tú jugabas en las calles. Tú disfrutaste de playas limpias. Tú ya jugaste al fútbol con tus amigos. Tú ya viviste en libertad. Tú ya practicaste tu deporte favorito. Tú ya te fuiste al cine con tus amigos. Ayúdame a mi también. ¿Qué planeta me vas a heredar? ¿Y tú qué estás haciendo por nuestro planeta? Ay, perdón, no había visto que estaba apagado. Bueno, les platico brevemente, nada más. Esas imágenes que se ven de la Tierra es cómo están viendo que si seguimos en este ritmo de destrucción, no vamos a tener planeta para el 2066. Yo no sé si voy a estar aquí para ese entonces. Pues faltan 40 años. Probablemente sí, si me sigo cuidando, ¿no?
Pero yo no quiero ver eso. Yo sí quiero que mis hijos y mis nietos tengan un planeta, por lo menos tan verde como el que yo disfruto, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo tú hoy para que ese planeta, este planeta nuestro llamado Tierra, tan precioso, tan hermoso, lleno de bosques, de lagos, de ríos, de montañas, de selvas, de mares, siga conservándose, ¿no? Entonces, bueno, si quieres saber más de cómo es esto, ya te presenté a la empresa, ya te presenté. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es volverte un enamorado consumidor de los productos y compartirlo con otras personas, y la empresa te va a pagar a ti por hacer eso. La persona que te invitó a esta charla te va a decir exactamente cuál es el paso a seguir para que empieces por probar los productos, empieces por cuidar el planeta, enamorándote de ellos. Yo me enamoré a los 15 días, ¿eh? O sea, yo usé las cremas y dije, wow. Y a mi siguiente, digamos, periodo, yo me eché a la bolsa 15 mil pesos de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque realmente me enamoré de los productos. Si tú te enamoras de los productos, te va a ser muy sencillo compartir con otras personas. Que pases buenas noches, te mando un beso y nos vemos mañana temprano en el taller de las emociones con Alejandra Molina a las 8 de la mañana de la Ciudad de México, 7 de la mañana de Baja California. Les mando un beso, que descansen y buenas noches. Bye bye.